Hola, bienvenidos a su canal Mundo T, mi nombre es Janet Jiménez y hoy les traigo este maquillaje colorido en tonos rosa y morado con un poquito de glitter y les presento estas hermosas babies. Son unas brochas de Wet n Wild, son de material vegano y la verdad me super encantaron. Las cerdas son muy suavecitas, el mango está súper práctico, aparte tiene su estuche y se las recomiendo. Yo las encontré en Amazon por $20 y son 17 brochas, así que pues vamos a comenzar. Y para este maquillaje decidí usar estas dos, Palette Electronic y la de Mani Moi, así que vamos a empezar con NARS, el concealer, y vamos a limpiar nuestra ceja y a darle esa forma bonita. La verdad me encantó esta brocha, no tuve ningún problema para... Es más, lo hice más rápido que con la que generalmente lo hago. Y para hacer el cat crease también, rapidísimo. De verdad que me encantó. Y bueno, vamos a seguir poniendo el corrector en esta parte para preparar nuestro ojo para empezar a aplicar las sombras y así empezar a hacer nuestro maquillaje colorido. Para sellar voy a usar este color K-Face y así vamos a sellar muy bien nuestro corrector para que nuestra sombra agarre más pigmentación y no se corra. Así que mi primer color usaré el KK, que es un rosa mexicano, y este será mi primer color de transición. Lo voy a ir aplicando poco a poco y esto ya depende de ustedes, como la manera en que lo quieran hacer. Yo lo estoy haciendo como jalado hacia atrás y subiéndolo un poco hacia arriba. Ahora tomo la Electronic Palette y voy a agarrar el color Savage, que es otro rosa. Este es un poquito más fuerte, aunque parecen como si fueran igual. Y la verdad, esta palette se la recomiendo. Son de esos colores que tienen bastante pigmentación y les aseguro que les va a encantar. Así que este lo vamos a aplicar también en donde mismo, pero ya no jalándolo hacia arriba. Ahora tomo la sombra Gilded y la voy a estar aplicando en la misma área, nada más para darle un poquito de oscuridad en esta área. Y la voy a ir poniendo poco a poco dependiendo de qué tan fuerte quiero que luzca ese rosa. Y llegó la hora de hacerme un cat crease a la mitad. Ahora tomo el color Pageant Queen y ya este es un moradito y me va a servir para darle oscuridad. Ahora tomo el color Urban de la Electronic Palette. Ahora voy a mojar mi brochita, esta que está plana, y voy a aplicar el color Beat en la área donde ya nada más me queda el puro concealer.
Ahora tomo Ethereal de la Palette Dream de Highlighters y lo voy a estar aplicando en donde mismo para darle ese tono moradito brilloso y claro. Y vuelvo a tomar la misma brocha con la que difuminé para mezclar bien los colores. Y voy a usar este glitter de Urban Decay en el color Punk Rock, que es un morado. Vamos a tomar el color Ethereal nuevamente. Y como mi maquillaje colorido ya está, voy a usar esta toallita para que me quede más definida esta parte, para limpiarla muy bien. Y voy a estar usando Martini Prep para empezar a preparar mi piel para la base. Y voy a estar usando mi base Clinique. Voy a usar mi concealer de Tarte, mi consentido. Mi consentido, el stick de Anastasia también, color expreso, para hacer el contorno. Voy a aplicar el polvo translúcido de Earthspoon con esta esponjita. Voy a estar usando el bronceador de Anastasia y con esta brochita lo voy a aplicar. El color es capuchino.
aplicar el robot orgasmo de NARS. Voy a humedecer la brocha con el fijador y voy a estar usando Unicorn, el highlighter de la Palette Dream de Anastasia. Nuestro maquillaje colorido ya casi está, así que vamos a regresar a los ojos y voy a estar aplicando delineador líquido y en la parte de abajo el delineador en lápiz. Y como a mí me gusta difuminar el delineador, pues agarro el color Savage con esta brochita delgadita. Bien, voy a estar usando el color Urban. Y vamos a estar usando estas pestañas postizas Cristina en el número 43. Las pueden encontrar por Amazon. Son 12 paquetes por $14.95. La verdad están padrísimas, me gustaron mucho. Están muy ligeras y se las recomiendo sobre todo a las personas que no están impuestas a traer pestaña postiza o que no les gusta sentir como pesados sus ojos. De verdad se las recomiendo estas. Y me gusta cómo quedan con un look dramático y también se ven muy bien en un look más suave. Voy a estar usando este labial de Kiss Me en el color Kissaholic. Así que ya nada más sello mi maquillaje y ¡tarán! Hemos terminado, espero les guste y nos vemos para la próxima.